Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parihueleando con Vos, el que es su programa donde nos conectamos todos los días a las 4 de la tarde, donde conversamos, charlamos, donde preguntamos, donde tenemos todos los días un invitado con un tema diferente. Estamos aprendiendo acá y esperamos que ustedes también estén aprendiendo con nosotros y compartiendo un tinto, una aguapanela, un chocolate en estas tardes de Telemedellín. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Aquí los estamos esperando todos los días en Villa Carlota, carrera 43F1860. Y bueno, en esta temporada decembrina los estamos esperando con los niños, con los adolescentes, para que vengan al parque, para que disfruten del parque y también para que vean cómo se hace televisión. Luis Alirio Calle, Parihueleando con Vos. Hey, con toda Medellín, Natalia querida, diciembre, me estaba acordando, ¿sabe de qué? Una vez algún periodista de un noticiero de aquí hizo algo con personas conocidas, y es que, hombre, ¿a usted qué le gustaría que le regalaran? Yo dije, alguna de estas tres cosas. Y dije tres cosas. Y las tres me llegaron. Ah, qué tan bueno. Le voy a preguntar a usted qué le gustaría que le regalaran en diciembre. Diga a ver. Luis Alirio, lo que quiero que me regalen en diciembre no lo puedo decir en público. Compromete a una persona muy importante en mi vida, entonces no la puedo decir. Pero bueno, esperemos que se cumpla este deseo, que más que todo es espiritual. Entonces, este deseo lo tengo en diciembre y ojalá que el niño Jesús me traiga ese regalo tan bonito. Óigame, yo le quiero contar que en diciembre también a la gente le encanta jugar, salir a pasear, recrearse, ir a espacios públicos. Y me parece muy importante, usted ya sabe de qué le estoy hablando, porque cuando nuestros hijos, los adolescentes, los muchachos en el barrio están jugando fútbol, están jugando básquet, voleibol, están nadando en las piscinas, están haciendo algo bueno. Cuando esos muchachos no están estudiando, pero están haciendo deporte, uno le está apostando a la vida de esos muchachos, porque de pronto los estamos salvando de un mal paso, de la droga, de muchísimas cosas. Entonces, vamos a hablar del INDER, de un proyecto, de un programa de innovación bien importante que se viene ya para el año entrante y lo vamos a hacer con muchísimo cariño, porque cuando le apostamos a la recreación y a la cultura le estamos apostando al futuro de nuestros muchachos, de nuestros adolescentes y de toda la ciudadanía aquí en Medellín. Desde luego, y es que mire, yo tengo para mí que el INDER es una, si no la más, dependencia o digamos institución del gobierno local más cercana a la población y a toda la población en todos los estratos, ¿sí? El INDER llega a todas partes. Yo creo que a todos los que trabajan en el INDER los conocen en toda Medellín y principalmente en los barrios, donde están los muchachos, las chicas jóvenes, que siempre están buscando alternativas deportivas, culturales o deportivas, pero más deportivas. Históricamente ha sido así. Yo recuerdo cuando empecé a ser periodista que la gente anhelaba tener canchas, implementos deportivos, le decían a un hombre, vea, dígale al alcalde que nos mande un baloncito, aunque sea, cosas así. Hoy el INDER es otra cosa muy distinta a lo que era en aquel tiempo. Hoy el INDER está en toda la ciudad realmente. Es que yo creo que lo que usted dice del plan de innovación, es que el INDER es de los organismos del Estado local, del gobierno local, que más, es decir, que más ha innovado justamente en lo que hizo que Medellín se ganara el título de ciudad más innovadora, que es innovación para la inclusión social. Sí, señor. Yo me muero de la emoción, por ejemplo, cuando uno va en el tranvía y llega a la cancha de Miraflores y es una cosa demasiado linda. También en Florencia, donde estuvimos parihueleando con vos allá desde Florencia, ese coliseo tan hermoso que se hizo allá y que se vuelve punto de encuentro, punto de deporte, punto de cultura para toda la ciudadanía. Tenemos entonces, para que nos hable de este plan de innovación INDER, Camilo Monroy, asesor de dirección del INDER. Camilo, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Buenas tardes, Natalia, buenas tardes, Luis Alirio y a todos los televidentes. Buenas tardes, Camilo.
Bueno, pues este plan de innovación que tenemos en el instituto. Venga, antes de contestar esa pregunta, le hago una antes. Sí, señor. ¿Le gustaría tomar tintico? Bueno, aquí tenemos bien listo el tinto para los invitados. Sí, Camilo pensó que lo iban a acorchar. ¿Usted quiere? No, ¿usted quiere? Claro que sí, don Luis. ¿Tinto muchas o agua? Gracias. No, aquí hay tinto. Sí, yo quiero tinto. Camilo, pero igual aunque tanta gente lo reconozca y sepan, el INDER, explícame un poquito otra vez, ¿qué es el INDER? Para las personas que de pronto no están en Medellín, nos están viendo desde otro lugar del mundo por nuestra señal, por nuestra página www.telemedellin.tv. Bueno, sí, antes de hablar de este plan de innovación que tenemos en el INDER, es importante hacer hincapié en que pues, el INDER es el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, que digamos nos encargamos de fomentar la recreación, el deporte y la actividad física en toda la ciudad. Mensualmente estamos llegando más o menos a 700.000 personas, que es una cifra bastante alta aquí en la ciudad, a través de los casi 1.000 escenarios deportivos que tenemos aquí en Medellín y de toda una serie de oferta recreativa, deportiva y de actividad física. Por esta razón, pues también estamos pensando en este plan de innovación, buscando que las estrategias que nosotros estamos realizando desde el instituto pues lleguen de la mejor manera a la ciudadanía en estos momentos. Hay otra palabra clave en este momento porque hablamos de innovación y la gente siempre tiene como una definición diferente de innovación. Para el INDER, ¿qué es la innovación? Bueno, pues nosotros innovación la entendemos como todas esas nuevas prácticas o renovadas prácticas para el mejoramiento de los procesos institucionales. Es decir, si nosotros tenemos algún proyecto en el instituto... Perdón. Dale, Luis. Muchas gracias, Luis. Si nosotros tenemos proyectos en el instituto, por ejemplo, como el Festival de Carros de Rodillos, que para nosotros es una práctica tradicional, pero en el mundo eso no sucede, eso evidentemente es una práctica innovadora. Si nosotros hoy, como les contaba ahora, tenemos casi 1.000 escenarios deportivos y por medio de un modelo, técnico, un estudio que se hace, decidimos invertir en esos 1.000 escenarios deportivos, pero para mejorarlos, no pensamos en construir nuevos escenarios, sino en la sostenibilidad de los mismos. Esas son prácticas innovadoras, porque no estamos llenando a la ciudad de nuevos espacios, sino de mejorar los que ya tenemos, porque además tenemos muy buenos espacios deportivos aquí en la ciudad, una buena cantidad. Pero venga, Camilo, antes de entrar en detalles sobre este plan de innovación, de aquí a 2019, ¿cierto? Sí, señor, 2017-2019. Exacto. Un breve balance de lo que fue el año 2017 para el INDER, bueno, o el INDER para la ciudad, digamos lo mejor. Este año fue un año maravilloso para el instituto. Vamos a cerrar el año, ahorita finalizando diciembre, casi con el 98% de ejecución, que es una cifra bastante alta, de 160.000 millones de pesos que nos asignó para esta vigencia la Alcaldía de Medellín. Vamos a ejecutar casi en un 100%, que eso es, digamos, muy pocas veces visto. Adicional, tenemos una muy buena calificación por Medellín Cómo Vamos, que es una entidad que, digamos, califica las dependencias de la Alcaldía de Medellín. Y el INDER sigue siendo como la entidad mejor calificada por los ciudadanos en su reconocimiento, por su gestión, por su capacidad de trabajo. Entonces eso evidentemente nos llena de orgullo. Este año fue muy bueno, hemos recuperado más o menos 140 escenarios deportivos que estaban en muy mal estado y tenemos obviamente unos retos importantes para el próximo. Nos decía usted ahorita que de las personas que más tranquilas andan por Medellín y por cualquier lugar de Medellín son los del INDER. Sí, afortunadamente el instituto es querido por absolutamente todos los ciudadanos. Cualquier profe del INDER que esté en su motico recorriendo los barrios, llevando actividad física, recreación y deporte, siempre es muy bien recibido por las personas que habitan todos los barrios de la ciudad. Entonces, pues para nosotros es un orgullo decir esto como INDER. Eso es lo que hacemos todos los días y obviamente lo que seguiremos haciendo. Sí, hablamos ahora del sí, plan de innovación. Plan de innovación, aunque a mí me parece que de los organismos que trabajan, pues, y que son del gobierno local, secretarías, institutos descentralizados, en fin, el INDER viene innovando hace tiempos. Sí, el INDER afortunadamente se ha sabido repensar. El INDER ya lleva 24 años trabajando en esta ciudad, llevando recreación, actividad física y deporte a todas las comunas, pero
vimos que hoy es necesario hacer como un alto en el camino y repensarnos. Repensar esos proyectos de innovación que, digamos, nosotros desde el instituto podemos llevar de una mejor forma a todos los barrios de la ciudad, y por eso hoy estamos como en esta propuesta de una construcción de ese Plan Institucional de Innovación 2017-2019, que es de la mano de varias entidades públicas y privadas, no solamente pues del INDER. Pero entonces, ¿cómo empieza ese proceso? Ustedes le preguntaron a la ciudadanía qué querían, porque si están tan contentos en los barrios con todo lo que están haciendo, bueno, de ahí para dónde seguimos. ¿Cómo empezaron ese proceso para construir este plan? Sí, pues lo primero que debemos tener claro es que si vamos bien, no podemos estancarnos. Siempre hay que buscar, pues, mejorar, evidentemente, y eso es lo que nosotros hemos pensado. Entonces, este año iniciamos con unas encuestas a los ciudadanos, un trabajo mancomunado con las instituciones educativas, con organizaciones sin ánimo de lucro que dentro de su objeto misional tuvieran el deporte y la recreación como hoja de ruta de su trabajo, con la Junta de Acción Comunal, las juntas administradoras locales. Es decir, nosotros como INDER somos el ente rector del deporte y la recreación aquí en Medellín, pero lo que queremos es no trabajar juntos, no trabajar solo, sino trabajar juntos, pues, con todas estas otras organizaciones. Entonces es una serie de encuestas, entrevistas, conversaciones con los distintos actores del sector deportivo en la ciudad. Y de acuerdo con eso, Camilo, ¿en qué va a innovar el INDER? Es decir, ¿qué pistas o qué información recogió en la comunidad para hacer qué? Bueno, hoy tenemos 4 apuestas grandes en la innovación institucional. Uno es el modelo de oferta deportiva, de recreación y de actividad física. 2, el sostenimiento de los escenarios deportivos. 3, el modelo de gestión interno del instituto. Y 4, el modelo deportivo. Son como 4 grandes apuestas institucionales que, si quieren, les cuento un poco. Mencionó actividad física de primero, ¿cierto? Actividad física, recreación. Pero actividad física y deporte no es lo mismo. No. Digamos que eso es una concepción que se tiene en gran parte de los ciudadanos, pero la actividad física y el deporte tienen unas diferencias grandes. Les voy a dar un ejemplo puntual para que más o menos lo entendamos. El deporte uno puede pensarlo como algo más competitivo, es decir, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, ciclismo, qué sé yo. Sí. Pero la actividad física son, por ejemplo, los puntos de canasta al aire que tenemos nosotros del INDER, donde vamos con un profe y le enseñamos a las señoras de los barrios y los señores a hacer actividad física, aeróbicos, clases de rumba, en fin, el yoga, por ejemplo, es actividad física, no es un deporte. Entonces es como la diferencia que hay entre ambas. No, incluso el ciclismo, pues personas que lo practican son aficionados y simplemente salen por las calles a recorrer, pues a hacer ejercicio. Eso es actividad física. De hecho, la ciclovía, pues, o las vías activas saludables que tenemos aquí en la ciudad, que son más de 50 kilómetros, en el río, la Avenida del Poblado, la Oriental, claro. Las Palmas, que es la nueva que tenemos, la gente sale ahí, sobre todo, es a recrearse, a disfrutar esos espacios de ciudad. No, las vías activas saludables, de verdad que creo que pocos en Medellín no lo hemos usado, y cuando viene la gente del exterior, las vías activas saludables, lo que llamábamos antes la ciclovía. Ahora los domingos, por ejemplo, la cantidad de gente que van con sus mascotas, y es un espacio de recreación, de actividad física, y es un espacio también, un punto de encuentro se vuelve en la ciudad. Vea, usted acaba de contarnos los pilares de este plan de innovación, pero los queremos desglosar, queremos explicarlos. Y los vamos a explicar entonces después de este corte de mensajes institucionales, pero yo quiero que ustedes se queden aquí con nosotros para que de verdad sepan qué es lo que se viene en el INDER, porque de verdad tenemos que disfrutar de esta propuesta. Recordemos que el deporte es salud. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Esto es Parihueleando con vos, y hoy estamos conversando con Camilo Monroy, asesor de dirección del Instituto para el Deporte y la Recreación de Medellín, INDER, hablando del Plan de Innovación Institucional del INDER 2017-2019. Mire, encuentra uno en la información, Camilo, que nos dan del propio INDER, que algunos ejemplos propios de innovación, dice, modelo oferta, cultura de distrito de... modelo deportivo, nuevas tendencias, a ver si
nos cuenta cada uno qué es, brevemente, ¿no? Modelo claro oferta. Sí. Mira, el modelo de oferta es la forma como nosotros desde el instituto llegamos a toda la ciudadanía con actividad física, recreación y deporte. Es decir, las clases de fútbol, las clases de aeróbico, clases de baloncesto. Pero nosotros lo que hicimos desde el año pasado fue empezar a segmentar qué era lo que necesitaba cada comuna de la ciudad. Es decir, hicimos un modelo en el que nos dijo, este año vamos a tener para el INDER 100 mil millones de pesos, por poner un ejemplo. Y la Comuna 1 de Medellín tiene tantos habitantes, entonces de esa plata que nosotros tenemos en el INDER, a esa comuna le corresponde un porcentaje. A la Comuna 2 otro porcentaje, dependiendo de la cantidad de población que tenga. ¿Para qué? Para hacerlo de una forma equitativa, que dependiendo del número de habitantes de cada comuna sea la inversión del instituto. Y además empezamos a buscar cuáles eran las necesidades de cada una de las comunas. O sea, eso es nuevo. Antes no se practicaba así, no se hacía no, así. No, antes el INDER llegaba de la misma forma a toda la ciudad con deporte, recreación y actividad física, que era un buen modelo, pero por eso nosotros consideramos que se tiene que innovar, porque hay comunas de la ciudad, por ejemplo, donde hay más jóvenes o hay más niños o hay más adultos mayores, entonces la oferta tiene que ser diferencial. No podemos llevar los mismos programas de recreación, actividad física y deporte a toda la ciudad, porque eso tiene que ser dependiendo de los habitantes que, pues, que allí vivan. Claro. Camilo, ese proceso, perdón, don Luis, ¿ese proceso lo hicieron en la comunidad o lo hicieron también por internet? ¿Cómo están haciendo ese proceso como para entender qué es lo que necesita la comunidad? Lo primero que hicimos fue, pues obviamente, hacer un trabajo de campo con el equipo, estudiar con ellos y con la misma comunidad más o menos cuáles eran las necesidades de cada una de las comunas, pero también nos basamos en una serie de informes municipales que nos decían en la Comuna 1 hay tantos habitantes, de esos habitantes un porcentaje tal es de jóvenes, tal es de niños, tal es de adulto mayor. Entonces ya basado en esos porcentajes nosotros empezamos a segmentar la oferta y a decir entonces no podemos llevar la misma oferta a la Comuna 1 que a la Comuna 16 porque son completamente distintos, porque por ejemplo en la Comuna 6 hay más adultos mayores que en la Comuna 1, para hacer pues como este trabajo aquí de comparación. Entonces digamos que en eso se enfoca esta primera apuesta institucional por la innovación. Cultura de distrito de, ¿qué será? ¿Cultura, deporte, distrito, deporte? Mira, la cultura de es una propuesta que incluso desde el plan de gobierno del alcalde Federico la venimos trabajando. Él desde campaña dijo, esta ciudad tiene que ser una ciudad que le apueste a la cultura del deporte. Entonces, cultura D es eso. Nosotros, con el modelo de oferta institucional, lo que hicimos fue, a través de toda la potencialidad que tiene el deporte, la recreación y la actividad física, empezamos a meterle contenidos sociales a las clases, por ejemplo, que da un profe de actividad física en las distintas comunas. ¿Y un contenido social es qué, por ejemplo? Ejemplo, cogimos una serie de informes municipales también, en el que nos dice, por ejemplo, la Comuna 8 de Medellín, por ponerles cualquier ejemplo, es donde hay que trabajar más fuerte asuntos relacionados con la convivencia, ¿cierto? Entonces, nuestro profesor de Canas al Aire, por ejemplo, que es uno de los programas que tenemos en el INDER, va a su clase, le brinda la actividad física a los asistentes a la clase, pero adicional lleva un mensaje relacionado con la convivencia, que es un tema más discursivo que cualquier cosa, para que los ciudadanos de esa comuna de la ciudad empiecen a ver que a través de la actividad física, la recreación y deporte, también podemos, digamos que, abarcar otros asuntos de ciudad. Entonces, con Cultura de lo que hicimos fue segmentar la ciudad como en cuatro grandes dimensiones que nos, digamos que nos direccionaba plan de desarrollo, que es trabajar por una Medellín más segura, una Medellín más legal, más sostenible y más equitativa. Entonces, con esas cuatro dimensiones de ciudad, nosotros dijimos, hombre, la Comuna 1, de acuerdo a los informes, requiere una atención importante con temas de seguridad. Entonces, ¿cómo discursivamente, desde nuestra oferta de recreación, actividad física y deporte, podemos ayudar a mejorar asuntos relacionados con la seguridad? Aunque sabemos que eso no es... no nos corresponde a nosotros directamente como INDER, pero sí podemos ayudar a mejorar esos... Me llama la atención índices. Una cosa, ¿qué se piensa en materia de deporte, de actividad física, recreación, cuando se habla de ciudad sostenible? ¿Qué contempla el INDER, por ejemplo? Por ejemplo, desde el deporte le podemos apostar a una ciudad sostenible invitando a los ciudadanos que hacen parte de nuestra oferta a utilizar el transporte no motorizado.
a que hagan uso de la bicicleta, a que caminen, a que troten, en fin, a utilizar otro tipo de transportes para que obviamente las calles no se llenen, para no seguir contaminando. Entonces, digamos que esa es nuestra forma de aportar a una bicicleta. Camilo, oiga, Natalia, usted ha dicho varias veces canas al aire. Se puede venir y trotando. Como de pronto, me va a dar el micrófono, me lo va a prestar un ratico, muchas gracias don Luis. Y como mucha gente de pronto no vio nuestro programa cuando parihueleamos de todos estos programas del INDER, ¿por qué no recordamos que es Canas al Aire, el programa Canas al Aire, que de pronto uno es lo que ustedes están pensando, para que les recordemos sobre todo a los adultos mayores, para que puedan ir a estos programas? Mira, Canas al Aire es uno de los programas más exitosos que nosotros tenemos en el INDER. Está enfocado a la tercera edad, a personas mayores de 55 años, y lo que nosotros hacemos es llevarle actividad física a esas personas en los distintos barrios de la ciudad. Un profe de nosotros del INDER llega a los distintos barrios y hace actividad física, que eso es que, sobre todo clases de aeróbicos, con 40, 50, 60 personas de la tercera edad de las distintas comunas, y básicamente así es. Se llama Canas al Aire, es un nombre bastante sonoro, pero digamos que así ya lo reconoce la ciudadanía. No, pues que una canita al aire, como decían los señores, me eché una canita al aire y uno chiquito se quedaba en el aire. Bueno, mejor dicho, don Luis, no me ponga a hablar bobadas. Sigamos con el modelo deportivo, que es el modelo deportivo que ustedes están ahorita trabajando en el INDER. El modelo deportivo posiblemente es uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos ahorita en el instituto. Pues para nadie es un secreto que muchos de los deportistas de alto rendimiento en nuestro país carecen de apoyo estatal. Nosotros desde el INDER, digamos que por el Sistema Nacional del Deporte, nosotros como instituto municipal trabajamos para el fomento y la recreación del deporte, no el alto rendimiento, pero sí podemos trabajar con los deportistas que están en proyección al alto rendimiento. Entonces lo que estamos haciendo es identificar cuáles son como esos chicos que tienen una potencialidad especial en los distintos deportes para ver cómo los podemos apoyar desde el INDER. Y eso lo estamos haciendo con la empresa privada. Por eso es innovador, no es un tema solamente estatal, sino que hay una corresponsabilidad también de los privados. Y lo que buscamos es que si hay unos chicos que están entre los 12, 13, 14, 15 años que se están proyectando a hacer los próximos Rigoberto Urán, Mariana Pajón, en fin, todos esos referentes que tenemos, pero que posiblemente no tienen acceso a la educación, no pueden pagarse un viaje, no pueden inscribirse a un torneo en otro país porque carecen de los recursos, sus padres no pueden. Nosotros desde el instituto, digamos que eso es lo que estamos buscando. Pero además, digamos que eso contempla otro asunto, y es que estamos haciendo como una medición de cuál es el deportista de Medellín. Que digamos que esto es algo muy nuevo en Latinoamérica. Aquí solamente se ha hecho en Argentina algo similar, y es identificar como cuál es el deportista que tiene Medellín. Y digamos que esa identificación es la estatura, si es rápido, si es fuerte, si es ágil mentalmente. Entonces digamos que estamos haciendo un estudio con todos estos chicos que están en este proceso del sistema de medición para identificar entonces hacia dónde debe girar la política del deporte y la recreación aquí en Medellín. Nos vamos a detener más en este punto porque vemos casi que una vez por semana que uno de los deportistas que tiene que ir al exterior necesita ayuda de la comunidad. Entonces, para las mamás, para las abuelitas que nos están viendo y que posiblemente tienen un chico muy hábil o que tiene que estar en este programa, en este proyecto, queremos como darle la información más desmenuzada. Entonces, bueno, continuemos diciéndole a las personas que nos están viendo y necesitan, tengo de pronto un hijo que es muy bueno, que tiene que viajar, cómo se puede contactar con ustedes, cómo puede empezar a trabajar con el INDER para que cada vez que tenga un viaje al exterior, porque está yendo por Medellín, por Colombia, a participar en un evento deportivo, ¿qué debía hacer para contactarlos a ustedes y para seguir con su carrera deportiva? Porque es que cuando un muchacho está haciendo, una chica está haciendo deporte así, está haciendo una carrera, y ese es el profesionalismo que le tenemos que dar. Así es, el deporte, digamos que en nuestro país todavía no es visto como un proyecto de vida, infortunadamente. Entonces nosotros lo que queremos es que las personas sí vean que pueden vivir y hacer deporte y vivir del deporte, en fin. Entonces, si hay un chico que tiene una proyección para llegar al alto rendimiento en atletismo, en ciclismo, digamos que en el deporte que practique,
Hay varias formas de llegar al instituto. La primera es a través de los clubes deportivos, que son los clubes son instituciones privadas, pero con las que nosotros trabajamos mancomunadamente a diario. Entonces digamos que a través de esos clubes empezamos a identificar algunos chicos que pueden ingresar pues como a este modelo, pero también a través de las escuelas populares del deporte, pues que también es un programa supremamente amplio que nosotros tenemos en el instituto, identificamos cuáles son esos proyectos o prospectos que tenemos para que representen a Medellín, Antioquia y al país en un futuro. El proyecto apenas está iniciando, digamos que por esto la política pública de innovación es 2017-2019, porque digamos que está como en ese proceso de consolidación. Este año, digamos que los últimos 6 meses hemos trabajado como en la propuesta, en pensarnos cómo debe funcionar, y ya a partir de 2018 sí empezaremos a trabajar de la mano con esos deportistas que van a representarnos. Estamos hablando de algunos ejemplos propios de innovación, 4 en particular. Nos falta el de nuevas tendencias. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia de deporte, actividad física, todo esto, recreación? Bueno, a diario vemos chicos utilizando el primer escenario deportivo que uno se le puede venir a la cabeza o en el que todos aprendimos a hacer actividad física o recreación, que es la calle. Y allí es donde generalmente se practican las nuevas tendencias. Los que practican parkour, street workout, gravity, que son los chicos que se tiran, por ejemplo, en la Avenida Las Palmas en bicicleta, y digamos que eso es una nueva tendencia que nosotros desde el instituto estamos buscando la forma de apoyar, porque pues también tenemos claro que muchas de estas nuevas tendencias tienen algún riesgo pues para los chicos que no lo practiquen de una forma responsable. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un acompañamiento desde el instituto a todas las personas que quieren practicar pues como estas nuevas tendencias, que era algo que no existía anteriormente en el instituto. Había un programa pues obviamente que se llama Adrenalina y desde el que se venía trabajando en esto, pero era una apuesta institucional fuerte. En noviembre tuvimos Urban Bike, que es uno de los eventos más importantes de la ciudad en materia de nuevas tendencias, en la Comuna 1 de la ciudad, que son chicos que se tiraban en bicicleta por las escaleras, por rampas, entonces que son exhibiciones muy bonitas y que además pues no solamente los animan a ellos, sino a las personas que lo ven, porque es muy agradable de ver. Entonces, digamos que esa es la otra apuesta grande que tenemos desde el instituto. Camilo, me dejó preocupada con Gravity porque he visto muchísimos accidentes, pero ahorita le voy a dar el turno para que nos explique bien qué es lo que van a hacer con estos muchachos que se están descolgando de Las Palmas y la loma, por ejemplo, del Escobero. Estamos pariboleando con vos, estamos hablando del plan de innovación del INDER, sí señor. No, que usted ya va a mandar a los mensajes institucionales. Digamos esto, es que muchos televidentes de Pariboleando con vos están acostumbrados a llamar y hoy pueden estar llenos de preguntas y no hay llamadas porque, valga decirlo, este programa es pregrabado por asuntos propios circunstanciales de diciembre, pero estamos aquí con ustedes siempre con una información hoy muy interesante y fundamental de saberla y conocerla, como es todo lo que tiene que ver con el INDER, la recreación, el deporte, la actividad física. Era eso, Natalia, ahora sí puede usted enviar. Bueno, ya como don Luis dijo, nos vamos para un corte de mensajes institucionales, volvemos en un segundo a Pariboleando con vos. Esa risa. Y estamos parihueleando con vos y estamos hablando del plan de innovación del INDER. Estamos hablando con Camilo Monroy, asesor de dirección del INDER. Y ahorita, antes del corte de mensajes institucionales, nos estaba hablando de Gravity, un deporte que están practicando muchísimos muchachos en nuestra ciudad. Dicen ellos, se descuelgan por Las Palmas, se descuelgan por las lomas, es decir, cogen las bicicletas y se
tiran y bueno, hemos tenido muchísimos accidentes y ustedes... Está muy cercano a hacer deporte extremo, ¿cierto? Exacto, como un deporte extremo, sí es muy riesgoso, es muy peligroso, hemos tenido muchos accidentes y ustedes van a empezar con ese acompañamiento. ¿Cómo va a ser ese acompañamiento para que no suframos tanto las mamás que vemos a estos chicos descolgándose, como ellos lo dicen, y de pronto están con el acompañamiento del INDER? Pues nosotros no queremos prohibir, evidentemente, la práctica deportiva aquí en la ciudad. Esta es una tendencia que no solamente se da aquí en Medellín, sino en distintas partes del mundo. Entonces lo que estamos haciendo es un acompañamiento a los jóvenes que lo van a practicar. ¿El acompañamiento en qué consiste? Obviamente ya tenemos también formadores que los acompañan en esto, pues para que ellos empiecen a tomar algunas medidas de precaución al momento de realizarlo, algunas charlas con ellos, encuentros pues como de experiencias no solamente de aquí de Colombia, sino de otras partes del mundo, y que ellos vean pues que si bien es una práctica que a ellos les puede generar mucha adrenalina y mucha emoción, hay que tener una serie de recomendaciones que hay que acatar. Entonces básicamente la acompañamiento. ¿Como cuáles? Contémosles de una vez acá algunas recomendaciones. Pues la primera es el uso de implementos de seguridad como el casco, rodilleras, en fin, que muchos de ellos no los utilizan, muchos de ellos incluso no tienen frenos en sus bicicletas. Entonces es pues como simplemente cuidado de su vida. Simplemente es decirles a ellos que sean conscientes que es la vida de ellos lo que está en juego, y por eso pues tienen que empezar a tomar algunas medidas que son casi que de sentido común, pero que muchas veces ellos no las tienen en cuenta, porque eso les genera una adrenalina que no se los genera otro deporte. Entonces es un trabajo ahí como de concientización grande que tenemos. Pero en esto en particular, el hecho de no tener frenos es lo que le da el gustico a sí, al claro, asunto. Eso es lo que ellos disfrutan, bajar a 80 kilómetros por palmas. Y saber, no tengo frenos, o sea, sí, tengo claro que hacer muchas tengo más. Tengo que esquivar el bus, el que va en otra bicicleta, el de la moto, entonces es complejo. Ellos bajan 80 kilómetros y ellos no sufren por las cámaras fotomultas porque... Ah, sí, exactamente. Camilo, mire, dentro de esas nuevas tendencias no está de pronto la recuperación de prácticas del pasado, los llamados juegos de la calle. Yo me refiero porque yo aprendí ética jugando en la calle. Sí, nosotros tenemos un proyecto importantísimo en el instituto que se llama Juegos y Prácticas Tradicionales, que está dentro del área de recreación del INDER, y lo que buscamos es llevar esas tendencias que, digamos, han ido perdiendo su fuerza aquí en la ciudad a los distintos barrios, juegos de mesa, jugar golosa en la calle, en fin, digamos que eso con lo que muchos de nosotros crecimos y que hoy no se ve porque las nuevas tecnologías posiblemente están atrapando a los jóvenes. Entonces lo que estamos buscando es que con los juegos y prácticas tradicionales pues empecemos a llevar estas tendencias también, que no hace parte pues del programa Nuevas Tendencias propiamente, pero sí lo tenemos como un proyecto importante dentro del instituto. Ya revisamos los cuatro pilares, pero muy rico, los pilares del plan de innovación, pero muy rico también tener cosas más específicas. Si usted nos dijera el año entrante, en el 2018, vamos a tener un evento más o menos el primer semestre que va a ser muy innovador. Qué tan rico saber un poquito de esto y darnos aquí la primicia en Pariboleando con vos. Bueno, pues una de las, digamos, de los proyectos que más se podría referenciar aquí sería Distrito D, que hace parte de, como de toda esta propuesta de cultura de que nosotros tenemos desde el instituto, que básicamente es obra física. Como yo les contaba ahora, dentro de la propuesta institucional, nosotros no queremos construir nuevos escenarios, sino mejorar los que están actuales. Tenemos una proyección en el occidente de la ciudad con algo que denominaremos el Distrito D, que eso es una práctica innovadora en la infraestructura física. ¿Por qué? Porque vamos a conectar desde el aeroparque y todas estas unidades deportivas que hay ahí, el Carlos Mauro Hoyos, María Luisa, y conectarlo hasta la unidad deportiva de Belén, pasando por la pista de BMX Mariana Pajón, para que esto se convierta como en un escenario deportivo supremamente amplio en esta parte de la ciudad y que sea un nuevo referente, así como lo es la unidad deportiva Atanasio Girardot, porque este es un centro deportivo muy grande, con muchos escenarios deportivos, pero que hoy no están integrados. Entonces la innovación ahí reside en cómo buscamos que estos escenarios se articulen a través de ciclorrutas, de accesos, de puentes peatonales que los conecten.
de nuevos escenarios para prácticas de nuevas tendencias como gimnasios urbanos, street workout, en fin. Digamos que ese es uno de los grandes proyectos que vamos a iniciar el próximo año, que se llama Distrito D. Los que viven en esta zona de Guayabal y Belén seguramente serán los más beneficiados, pero pues obviamente son escenarios para toda la ciudadanía. Camilo, mire, dentro de este plan de innovación del INDER, hay varias preguntas que el mismo INDER se hace. Una, por ejemplo, ¿cómo hacer para que nuestros escenarios deportivos sean más sostenibles? Sí, esa yo podría decirles que es la pregunta más recurrente que nos hacemos en el instituto, por una razón. En Medellín, como les contaba ahorita, tenemos más o menos 1,000 escenarios deportivos. Eso es una cantidad pues abismal, es supremamente amplia. Pero uno va a cualquier barrio de la ciudad y siempre la comunidad va a pedir o un escenario nuevo o que le mejoren el que ya está. Eso nos pasa todos los días en todas las zonas de la ciudad. Entonces, por eso digamos que fue la propuesta de no construir más, porque tenemos que hacer los que tenemos sostenibles. ¿Por qué? Porque el recurso que tenemos es limitado. Nosotros pues no tenemos recursos infinitos, pues la administración municipal ojalá tuviera, digamos, los recursos para mejorar los 1,000 escenarios deportivos que tenemos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es darle sostenibilidad a esos casi 1,000 que tenemos. Lo que hicimos fue segmentar, digamos, a través de un modelo técnico también muy, muy riguroso, en el que hicimos de los casi 1,000 escenarios que tenemos, cuáles son los que necesitan una intervención inmediata. Y esa intervención no la hicimos con una mirada política, como infortunadamente se ha hecho en algunas ocasiones, en que algún concejal o congresista llamaba al director del INDER o a un amigo en la administración municipal a decirle, ve, arreglame una canchita que de mi barrio, porque eso le asegura posiblemente unos votos a futuro. Nosotros no estamos teniendo una mirada política, sino técnica. Entonces vamos a intervenir los escenarios que lleven más tiempo sin intervención, sin algún tipo de mantenimiento. Los escenarios que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos por su mal estado, que tenga un alambre salido, unos huecos pues muy profundos, en fin. Y tercero, los escenarios que más uso tienen por parte de la comunidad. Entonces, digamos que esa mirada técnica con esas tres variables nos dice a nosotros cuáles son los escenarios que tenemos que intervenir y en eso reside la sostenibilidad. Ahí es a donde nosotros apuntamos. Hablando de espacios, de escenarios, pues sí, que son espacios, otra pregunta que el mismo INDER se hace. ¿Cómo aprovechar espacios no utilizados? Por ejemplo, los parques, los cerros, las calles, y en este momento pienso en el río, y hasta en las quebradas. Yo me acuerdo cuando era chico, era pelado, que en una finca de una tía mía apostábamos al que fuera capaz de subirse una quebrada hasta cierto punto. Es peligroso porque hay mucha piedra y eso, pero, claro, y el liso, pero puede ser una cosa interesante con, buscando implementos de seguridad, qué sé yo. ¿No? Nosotros hoy lo que estamos buscando es que, y como te decía ahorita, el primer escenario deportivo es la calle. O sea, yo creo que todos hemos pateado un balón en la calle, todos hemos jugado escondidijo, lo que sea, hemos hecho algunas prácticas de recreación en la calle. Entonces, lo que nosotros queremos desde el INDER es buscar la mejor forma de recuperar ese primer escenario deportivo, que es la calle, a través de tomas recreativas en los distintos barrios de la ciudad. ¿Por qué? Porque si bien tenemos muchos escenarios, sabemos que hay zonas de la ciudad que pues, obviamente carecen de una cancha, de una placa polideportiva, de un gimnasio al aire libre. Entonces lo que estamos buscando es cómo aprovechamos la calle como escenario deportivo. Ahorita mencionabas el río y hay muchas ciudades del mundo donde hay prácticas deportivas en los ríos, en Nueva York, en Nueva York, en Sevilla. Hay varias ciudades donde uno puede ver Alemania. Personas practicando alguna actividad deportiva en el río, pero obviamente pues eso tiene que ser una apuesta a largo plazo, porque la recuperación pues, de un espacio como estos pues, toma varios años, primero en la recuperación del espacio y segundo, poder llevar la práctica de los deportes acuáticos aquí en la ciudad. Entonces, obviamente es un ideal, pero sabemos que, por ejemplo, los cerros aquí en Medellín son muy utilizados para la actividad física, Cerro de las Tres Cruces, el Pueblito Paisa, el Cerro Nutibara, pues el Cerro El Volador. Entonces, nosotros desde el INDER lo que estamos buscando también es cómo llegar con nuestra oferta a estos espacios, que no son propiamente un escenario deportivo administrado por nosotros, pero donde la gente sí puede hacer actividad física. Claro, yo me refería en mi tiempo a quebradas que estaban en fincas de mi pueblo Yarumal,
que eran muy limpias. Sí. Y muy, muy complicado hacer deporte en quebradas que no lo son, ¿cierto? Camilo, usted ha dicho no tendremos una mirada política, sino técnica. Y también empecemos entonces a hablar de esa política pública que ustedes están construyendo para 2018-2031 para deporte, recreación y actividad física. Esa política que están construyendo desde esta mirada técnica, ¿qué significa? Porque uno siempre que oye política piensa, votos, ay no, qué pereza políticos. Entonces expliquemos la política del Inter. Sí, la política pública lo que busca es articular los distintos organismos del sistema municipal del deporte que les contaba ahorita, pues son las universidades que tienen la licenciatura en educación física, por ejemplo, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadaví, la Universidad de Antioquia, en fin, las instituciones educativas, las juntas de acción comunal, los colegios públicos, porque también dentro del pensum de las instituciones está la educación física como una clase pues, que todos hemos visto, las corporaciones sin ánimo de lucro que tienen un objeto misional relacionado con el deporte, los clubes deportivos, las ligas deportivas, es decir, con la política pública lo que nosotros queremos hacer es una actualización a la política pública ya existente de 2004. O sea, ya Medellín viene funcionando hace 13 años con la misma política pública. Nosotros lo que queremos hacer es una actualización de la misma porque obviamente la ciudad ha cambiado y eventos, por ejemplo, como los Juegos Suramericanos, que nos dejaron unos nuevos escenarios y que motivó a muchas personas a utilizarlos y a practicar el deporte, nos dicen a nosotros que hoy tenemos que repensarnos esa política pública, que hoy estamos trabajando de la mano pues, con todas estas organizaciones, además con el Consejo de la Ciudad, liderado por Daniela Maturana, incluso que es una de las concejalas que más fuerte le ha apostado a esta política pública. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer un lanzamiento de esta política pública ahora en un mes, en enero del próximo año. Y lo que estamos buscando es que nosotros como INDER sigamos siendo evidentemente el ente rector del deporte y la recreación física en la ciudad, pero que no seamos los únicos, sino que trabajemos con todas las entidades que tenemos alrededor. Es como una gobernanza nueva que tenemos. Ahora, este es nuestro gran problema frente a la política, que siempre la asociamos solo a elecciones. Y las elecciones o jornadas electorales son solo una parte de la política, una no más. La política es poner el poder al servicio de todos, ¿cierto? Eso es la política finalmente, Natalia. Usted está encargada. Pero ahí tenemos una responsabilidad, Luis, es que todos somos políticos, los seres humanos somos políticos y tenemos que ser políticos, por eso tenemos que ir no solamente a votar, sino por ejemplo, cuando están articulando estos programas, estar presente y decir, necesitamos esto, llamar al INDER y decir, aquí en mi barrio necesitamos esto, lo otro, mejórenos esta cancha, porque es entre todos que estamos construyendo esta política y pública. Y eso es lo que es esencialmente política. Así es, de hecho esta política pública que se está trabajando con todas estas entidades, hay una comisión accidental que venimos trabajando en el Consejo que es liderada, como les decía, por Daniela Maturana y a esas comisiones puede asistir cualquier ciudadano. Excelente. Eso es un espacio abierto donde pues podemos hablar de ella y que entre todos nos pensemos hacia dónde queremos que vaya el deporte, la recreación y la actividad física. Oigan, pues, entonces no le podemos seguir echando la culpa a los políticos de turno, la culpa es de todos. Estamos pariboleando con vos, estamos hablando de recreación, deporte, cultura, el INDER y su plan de innovación. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Parihueleando con vos, estamos en diciembre y estamos conversando esta tarde sobre el plan de innovación del INDER 2017-2019, que tiene proyectos bien interesantes que nos van a beneficiar a todos, aquí en Medellín, toda la ciudad. Otra pregunta que se hace el propio INDER, ¿sí? Aprovechar las redes sociales para difundir estilos de vida saludable, que es otra de las tareas propias del INDER, ¿no? Sí, pues nosotros desde el INDER tenemos unas redes sociales que utilizamos para contar todos los proyectos que tenemos desde el instituto, pero lo que queremos buscar ahora es también a través de ella cómo podemos empezar a
beneficiar a los ciudadanos para que desde la información que tienen en sus celulares puedan empezar a hacer prácticas deportivas o de alguna actividad física en sus hogares o en sus entornos, sin necesidad incluso de que llegue algún profesor del INDER a dar alguna clase. Entonces, digamos que es aprovechar la potencialidad que tienen las redes, pues yo creo que todos sabemos la incidencia que ellas tienen, la digamos que la cantidad de población que se entera de nuestra oferta a través de las redes, pero no solamente contarles como la propuesta que nosotros tenemos desde el INDER, sino también cómo transmitir unos mensajes para que ellos tengan una vida más saludable y más activa. Pero entonces ahí, ¿cómo es la estrategia? ¿Un ciudadano cualquiera hace su video, se los manda a ustedes o directamente lo pone en su red y los etiqueta? ¿Cómo, qué es lo que deben hacer? Porque qué tal que hagan algo mal hecho y pongan su etiqueta, bueno, ¿cómo se van a cuidar ustedes también? No, mira, por eso incluso hoy todavía es una pregunta que nos hacemos. Haciendo. O sea, hoy lo que nosotros decimos es, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, tienen una penetración supremamente importante en la ciudad. O sea, llegamos a gran parte de la población a través de nuestras redes, donde contamos con más de 50 mil seguidores en Twitter, en Facebook también una cifra similar. Es mucha gente a la que llegamos ahí. Lo que queremos y lo que nos estamos pensando es no solo informarlos de las propuestas que tiene el INDER, de cuándo hay ciclovía, de cuándo vamos a tener alguna clase de aeróbicos en tal comuna, sino que a través de nuestras redes las aprovechemos también para empezar a difundir nuevas, como digamos una nueva plataforma para hacer actividad física. ¿Qué es esto que puede ser? Un docente nuestro del INDER que puede grabar un video para que le enseñe a las señoras que nos siguen a través de Facebook, sobre todo las señoras son muy activas, para que ella en su casa pueda hacer una práctica de, digamos, de actividad física, por ejemplo, y que el profe pues montamos el video y que tenga como una serie de instructivos y de contenido. Exacto. Hablando de prácticas saludables, pienso en esto, Camilo. ¿Qué hace el INDER, o no sé si será tarea del INDER, para que haciendo deporte o practicando actividad física, la gente no estropee su salud? Lo digo porque a mí me pasó hace poquito, jugando cosas de la calle, juegos, me tocó correr muy fuerte y me dio un desgarre en la pierna. Usted no sabe cómo duele esa cosa. Y los que estaban ahí no sabían qué hacer conmigo. ¿Sí? Pues como enseñarle a la gente qué hacer. O sea, que no les ocurra eso, y si les ocurre, ¿qué hacer? ¿Ese tipo de cosas el INDER las hace también o no? En todas las personas que llegan a nuestra oferta, a cualquier clase que lleguen ellos de deporte, recreación, actividad física, nosotros siempre hacemos un ejercicio de calentamiento, de estiramiento, que eso lo que hace es prevención a que a uno le dé un desgarre, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es como una entrada en calor para que las personas empiecen como a prepararse para la actividad física o el deporte que vayan a practicar. Pero, por ejemplo, a través de las redes sociales, como la propuesta de la que hablábamos ahora, podríamos empezar a hacer como algún instructivo para que las personas antes de la actividad física sepan cómo calentar, cómo estirar, para prevenir estos daños que pueden generarse si no se tiene un calentamiento previo. Estamos llegando al final del programa y quisiera que recordáramos, si algún muchacho, alguna persona quiere ir a una cancha, ¿cómo puede alquilar esa cancha? Porque hay un procedimiento y es siempre eso en la página web, o también hay otros procedimientos. Si usted no tiene computador o no puede acceder a la página, a la página del INDER, ¿qué debe hacer? Hay dos formas. Una es por la página, que digamos que es por la que es más conocida. Tenemos casi 400 mil personas que utilizan los escenarios deportivos reservándolo a través de la página web. Ingresan a www.inder.gov.co y ahí a mano derecha buscan reserva de escenarios y lo pueden hacer a través de la página web. O van directamente al escenario deportivo, preguntan por el gestor del escenario, que es como el administrador de ese escenario que nosotros tenemos desde el INDER, y si quieren reservar un espacio en esa cancha, le dicen a él y él le dirá qué días y en qué horas está disponible, y así lo pueden realizar. Entonces están las dos formas, a través de la página web o presencial en el escenario. Si una persona, un ciudadano, se le ocurre algo innovador, ¿cómo lo transmite al INDER? ¿Cómo alguien puede inventarse un deporte o algunas condiciones de seguridad para ciertos deportes? Muy buena pregunta. O incluso que hayan visto una práctica deportiva en otra parte del mundo que aquí no la tengamos referenciada por cualquier cosa. Eso lo pueden hacer llegar, digamos, de varias formas. A un correo institucional que nosotros tenemos, que es
info@inder.gov.co. Otra vez despacio, a ver. Info@inder.gov.co. Inder.gov. Sí, gov.co. Sí. O enviarnos una carta al instituto informándonos de lo que se enteraron o llamando al 369-9000, que es el teléfono del instituto, o a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Es decir, tenemos todos los canales abiertos, oyendo al INDER, que queda cerca al Estadio Atanasio Girardot, al lado del velódromo. Es decir, están todos los medios abiertos y obviamente pues nosotros sabemos que no tenemos conocimiento de todo, no nos la sabemos todas, entonces obviamente el acompañamiento de la ciudadanía para esta propuesta de innovación es fundamental. Lo hablamos un poquito al principio del programa, pero quisiera que usted, Camilo, le dijera a la ciudadanía, a nuestros televidentes, por qué utilizar los programas, los lugares, los espacios que el INDER tiene para los ciudadanos de Medellín. Pues digamos que la razón es muy sencilla y es que mientras más actividad física realicemos, mientras más recreación tengamos en la ciudad, pues vamos a ser una ciudad más activa, más saludable. Digamos que los ciudadanos van a estar más felices porque el deporte genera endorfinas y eso te hace feliz. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que más personas lleguen a los programas institucionales, que lleguen a las ofertas que nosotros tenemos en las distintas disciplinas deportivas para que, obviamente, pues, tengamos una ciudad mucho más activa. Uno puede preguntarle, y nosotros lo hemos hecho a muchos ciudadanos, ¿cuál es como el mejor momento de Medellín? Y muchos dicen, un domingo por la mañana, cuando están las vías activas saludables llenas, cuando están las personas en bicicleta, trotando, que la ciudad está en movimiento, digamos que la gente está desconectada posiblemente de su semana laboral y haciendo deporte se alejan, digamos, de muchos problemas que puedan tener ahí. Entonces, digamos que queremos que Medellín se sienta como se siente un domingo por la mañana. Y es que lo hemos hablado aquí repetidamente en Parihueleando con Vos. La mayoría, o diría yo, todos los médicos que han venido acá parihueleando han dicho el deporte es salud, así que tenemos que hacer deporte, Luis. Oiga, pero muchas cosas de las que se hace el domingo por la mañana, y la verdad es que las mañanas del domingo son formidables, deberían pasarse por la tarde, hombre, que es que la tarde del domingo es muy aburridora, es un tedio que uno no sabe de dónde sale. ¿Ah? Sí, el de la mañana es muy, muy feliz, pero la tarde como que bajan los ánimos, pero bueno, ya en la tarde uno empieza a prepararse para la semana que viene. ¿Será por eso? Sí, claro. Muy bien. Ya llegamos al final, Natalia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Cuente, diga, despida, cuéntenos, como usted dice, bueno, por donde llega el agua y despida a nuestro invitado. No, ya llegamos al final, entonces, de este tema interesantísimo, lo que el INDER está pensando hacer de aquí al año 2019. Un plan de innovación a 2 años. Esperamos haber contribuido al conocimiento de esto que es fundamental para la ciudad. Esto es Parihueleando con Vos. Todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5. Por Telemedellín, 20 años con vos. ¿Y cómo es que usted dice? A ver, porque yo sé por dónde va el agua al molino. Adiós.